Si nos damos cuenta, cada día que pasa, cada momento que vivimos es un triunfo o una derrota que ocurre en nuestras vidas, pero que aún así podemos superar. Si te quedas parado, eres inútil, eres fracasado y luego te arrepientes. Vaya, vaya, que nos cuenten sí, que nos digan que somos los mejores de aquí. Vaya, vaya, que nos cuenten si tú ves, que nos digan que somos los mejores de aquí. Como cualquiera dice, hola, ¿cómo estás? Ya está haciendo algo para conquistar una mujer. Todo un comienzo, no te eches atrás. Haz un esfuerzo sin problemas recordar. Vaya, vaya, que nos cuenten sí, que nos digan que somos los mejores de aquí. Vaya, vaya, que nos cuenten sí, tú ves, que nos digan que somos los mejores de aquí. Sin obstáculos, sin problemas, retomas pasos, triunfas de veras. Sin obstáculos, sin problemas, retomas pasos, triunfas de veras. Sin obstáculos, sin problemas, retomas pasos, triunfas de veras. Sin obstáculos, sin problemas, retomas pasos, triunfas de veras. Sin obstáculos. Cuando niña aprendí que el mundo es redondo como una naranja y que los habitantes se dividen en dos, los gatos y las mujeres. ¿Hace cuánto quedó sin empleo? Desde el año pasado prácticamente. ¿Cómo ha hecho estos 3 semestres? ¿Cuánto ganaba? Pues como ya le dije, me despidieron en diciembre pasado, ganaba el mínimo. ¿Y con ese dinero le alcanzaba para cubrir todos sus gastos? Sí, una quincena para el semestre, la otra para el alquiler y la comida. Además, trabajo los fines de semana en un supermercado. ¿Su familia? Mi papá se fue cuando tenía 5 años. Mi mamá cuando tenía 7. Desde entonces viví con mi abuela materna. Pero murió cuando presté el servicio militar. Ah, ¿prestó servicio militar? Sí, cumplí con todas las normas del gobierno. Los papeles en regla, libreta militar de primera, pasado judicial y obviamente diploma de bachiller. ¿Su abuela no le dejó ninguna herencia? Tan solo tenía unos muebles y unos electrodomésticos. La verdad, recibí la orden para desalojar porque la casa resultó ser de una tal señora Braulia que le pagaba a mi abuela por cuidarla. ¿La casa? Por supuesto. Entonces, pues, vendí todo y pagué el primer semestre, la matrícula, más el entierro. ¿Y por qué esta mujer no le siguió pagando, pues, a usted para que cuidara la casa? La vendió a una compañía gringa. La derribaron y ahora es un edificio de oficinas. Un compañero de la universidad dice que yo soy un estudiante activo sin patrimonio y que él es un estudiante activo con patrimonio. Listo, prepárese. Nos encontramos con uno de los mejores bachilleres de Colombia 1992, quien en su examen de estado logró 401 puntos. Prestó servicio militar para obtener el requisito de su libreta militar e inscribirse en la universidad para el 94. David, cuéntenos, ¿cuál es el secreto para ser el mejor? Todo es producto del esfuerzo, no hay ningún secreto. Todo se logra con lo que se investiga y con lo que se aprende. Nos comentaba que en este momento se encuentra pasando por una situación económica difícil, pues no tiene cómo seguir pagando su carrera. ¿Qué le pide al gobierno y, por supuesto, al Ministerio de Educación? Bueno, Sofi, pensé que el premio que se nos entregaría de verdad iba a ser algo que nos enriqueciera. ¿Cuál fue el premio? Un tour por New York con todos los gastos pagos. Hotel, alimentación, transporte. Pero la verdad, yo lo que pensé que nos iban a dar era una beca estudiantil. ¿Qué estudia?
Ingeniería industrial. ¿Cuánto le cuesta el semestre? 600 mil pesos. Tan solo quiero decir que existen empresas privadas que apoyan a los estudiantes. Yo sería un buen representante de eso. Mi número telefónico es el 333-5832. Pueden comunicarse conmigo. De verdad que yo estoy en contra de la gente que no estudia. Yo quiero que la gente progrese. ¿Listo, corta? Bueno, vos te llamás David, ¿cierto? Bueno, David, te comento. Esta empresa es una empresa reconocida, pero en el momento nuestras ventas han bajado muchísimo. Y la verdad solo nos alcanza para pagar la nómina. Por otro lado, pues veo que estás súper preparado y todo eso, pero los privilegios que vos nos estás exigiendo no te los podemos dar en este momento. Yes, yes, thank you. Bueno, joven, el trabajo consiste en entregar sobres en un sector determinado. Su merced debe registrar todo en ese formato. Al principio, pues usted debe colocar lo de sus transportes y todo eso. Pero después, usted va a ganar 80 pesitos por cada sobre que entregue. No acepto ni una devolución, joven. A menos que la casa esté desocupada, ¿sí me entiende, joven? Por ninguna razón. Solo esa es la única razón que yo le acepto, joven. Y lo último, jovencito. Mire, en esos 80 pesos está incluido su almuerzo, su transporte y si no tiene bicicleta, lo de sus zapatos. Él posee una hermosura oscura, redundante, con soñolientos ojos pardos resecos y altos pómulos. Sus labios estrechos resuman cansancio y rebeldía. Está vivo y todo es hermoso. Mujeres que lo odian y lo aman sin desearlo siquiera. Yo, una mujer que lo palpa, lo desea sin saber qué desea. ¿Usted qué hace aquí? Su rostro. Mi tía dijo que usted es un hermoso novio. ¿La odia? No. O mejor dicho, te quedarás ligada a esa vieja que vendió todo de usted mismo. Yo no me amarro a nadie si no quiero. Yo tengo vida. Tengo una lengua para hablar. Unos ojos para ver. Y un sexo para... Demasiado. Solo mereces un ladrón.
¿Usted quién es? Un hombre más en este planeta como tantos. Ella me lo dijo muchas veces. Un día un hombre vendrá. Entonces me vestiré de novia. Iremos juntos a la iglesia y nos casará un cura con sotana nueva. Todavía no me he casado y ya no la soporto. Entonces toda ligadura hacia esa vieja de mi tía está totalmente suelta. Así existan prados, ganado, haciendas o algo en Bogotá. ¿Usted cómo se llama? David. Yo me llamo David. ¿David? ¿Cómo se llaman los reyes? ¿Y usted? ¿Cómo se llama? Yo soy yo. Y quiero volar con usted. ¡Ay!